con la excursión en ruta panorámica. Hoy nos hemos trasladado a Kiosco San Francisco. Todo lo que les puedo decir es de que la vista mejora todavía más en este restaurante. Oh my goodness. ¿Ya vieron lo que veo? Tengo que bajar. Oh my goodness. Esta vista me gusta muchísimo más. Esto es muchísimo más lindo en el sentido de que podemos ver el reflejo de las nubes en el agua. Y se mira muchísimo mejor el volcán. No, esta vista en Kiosco San Francisco la recomiendo. Recomiendo al 100%. Nerviosa por el área en el que estoy, pero debo decir, wow, aquí esta es muchísimo mejor vista de lo que podría pedir. Nos encontramos en este preciso momento en el mejor mirador posible del Kiosco San Francisco, en mi opinión. El detalle de la bandera me encanta, muy, muy acorde a cómo estamos en esta zona. Vegetación, agua, los colores, una linda combinación. Y en este momento nos encontramos con nuestro frío amigo de Kiosco San Francisco. ¿Nos podría regalar su nombre, por favor? William, para escribirle. William, de acuerdo. ¿Este proyecto cómo nació realmente? La verdad, este proyecto aquí nace de una familiar hace ya 2 años. Uh-huh. Muy humildemente se comienza pues el emprendedurismo en este tema, ¿verdad? Y poco a poco, pues gracias a Dios y gracias también a la clientela, pues que fue gustando pues, lo que Casa les ofreció en aquellos momentos, pues que ha ido creciendo, pues a un momento pues, que de alguna forma se tiene ya un poquito de fama a nivel nacional. Y recomiendo muchísimo este lugar, me ha encantado la ubicación. El detalle que tienen aquí con las terrazas. Me encanta incluso que es, a mi opinión, la mejor vista más amplia del lago de Ilopango. ¿Y cómo es que tuvieron esa suerte de adquirir precisamente este terreno? Fíjese que quizás contarle como historia que para nosotros y para muchas personas acá, pues, es un lugar mágico, ¿verdad? Uh-huh. En donde tenemos quizás la mejor vista, ¿verdad? A nivel de la ruta panorámica, ¿verdad? Sí. Si usted ve en cualquier ángulo que usted se ubique, véala 100%. Es verdad. Sí. Eso es algo que yo he estado diciendo al 100%, Y solo en este punto puedo decir, lo acertaron muy bien, porque podemos contar las islas grandes, las islas pequeñitas, podemos ver las lanchas, pero ustedes han tenido esa bendición de que justo aquí. Podríamos hablar de todos los demás restaurantes, pero esta es la vista que más me ha encantado. Perfectamente, sí. La verdad que cada restaurante tiene lo suyo, ¿verdad? Y
y bueno, como usted dice, una palabra bien esencial, la bendición de estar ubicado acá en este sector, pues la verdad, eso garantiza mucho, pues, para poder seguir trabajando en esta área, y proyectándose. No es fácil, la verdad, que no es duro, pues, con los familiares y de alguna forma, pues, pero gracias a Dios, pues, se va saliendo adelante. Y les deseo todo lo mejor. Primeramente, Dios, nos vamos a volver a ver. Bueno, pues gracias, la verdad, y al tiempo, pues yo aprovecho la oportunidad para invitar a los que nos vean por este medio a que visiten Kiosco San Francisco. Kiosco San Francisco, la verdad, le ofrece un menú variado, ¿verdad?, para todos los gustos, pues, venir a celebrar acá entre familia, los atardeceres, pues son muy fantásticos, tenemos... O sea que yo, si quisiera celebrar el cumpleaños de alguien, ¿puedo venir aquí? Claro que sí, aquí se le da el acceso, pues por lo menos... grupo familiar de unos 15, unos 20. Nos muy bien, excelente. En un lugar, pues, verdad, que ellos prefieran. Sí, tienen opción, combos, paquetitos. Y... correctamente, se le ofrece ¿Y qué más, servicio. ¿Qué más, además de la vista en los restaurantes, qué ofrece? Bueno, la vegetación que nos rodea, usted ve acá, la vista espectacular hacia el lago, híjole, el ambiente aquí, pues la verdad que es súper agradable. Y lo esencial, que se cuenta con un amplio parqueo para la comunidad de Muy bien. Una capacidad bien. De unos 70, 80 vehículos. Está bien. Muchísimas gracias, don William, bueno, por acceder a la entrevista. Esto es Texacuangos Vlogs. A la orden. Para todos ustedes, esta maravilla del lago de Ilopango. Y no solo eso, también podemos ver gran parte del área de San Salvador. Y eso es algo que también reconozco. Claro, muchísimo. Hay muchísimo para ver. Entonces, muchísimas gracias, don William. Repito, la vista aquí en Kiosco San Francisco es... que me quedo sin aliento, literal. Y algunos puntos a favor que puedo decir de este sitio es que se siente muchísimo más fresco. Tiene como ventaja la amplia vegetación, sombras, hay más lugares para poder sentarse, en el sentido de que puedes escoger una mesa en cierto sector y siempre vas a tener el lago frente a ti. Y lo mejor de todo, y es que a mí lo que me encanta de las vistas a cuerpos de agua es que puedes ver cómo suceden las cosas. Por ejemplo, hace un momento se pudieron ver un par de lanchas y en labores de pesca o turismo. Ay, perdón, que me tiene un poco la mano que no hice. Pero sí, debo recomendar esto del Kiosco San Francisco a un 100%. Desde aquí se puede ver, creo que son los pueblos de San Miguel, San Juan Tepezontes, no estoy segura, así que pueden decirme en comentarios. Wow. Ok, ya estuve yo ahí, ahí está Don Monchito. ¡Don Monchito! ¡Hola!
el volcán Chinchontepec de San Vicente es precioso. Ella nos trae la comida, ¿eh? Bueno, mira, está, a ver qué nos traen para servir. Bueno, nosotros hemos pedido lo más típico que hay acá en El Salvador y toda la ruta panorámica. Sí, así es. Son las... ¡Y esa pupusota! ¡Maña pupusa! Esas sí son grandes. Sí, son bien grandes. Con dos sí nos llenamos. Sí, hombre. Y ya van a ver que las especialidades de la pupusa son, pero difíciles. La de pollo y la de cilantro con ajo. Solo oigan, pollo, cilantro con ajo. ¿Y estas de qué son? Son dos de frijol con queso. ¿Y la mía? Aquí viene una de chorizo y una italiana. Esta es la famosa italiana. No, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya gente, aquí está, mira, ¿sabes qué? Lo bueno, el contenido para nosotros, para, digamos, subir nuestra audiencia, vamos a lugares bonitos y le damos a conocer a las personas los lugares. Bueno, la vamos a degustar, bueno, entonces. Bueno, me arrepentí no haber pedido una yo. Ahí estamos, sí, pues. ¿Me salió el diente, Alex? Ah, pues sí, viene, ¿verdad? Bueno, mientras ellos van a probar sus pupusas exóticas, bueno... ¿Y este pillo de? ¿Cómo te pillo? ¿Se siente, hombre? La mía es de pollito. ¡Pollo! Y la otra es de... cilantro, digo. Cilantro con ajo. Y él pidió... Eso, gracias, ahí estamos. Y él pidió una de... italiana y una de chorizo. Yo me pedí tradicionales, porque sinceramente... todavía no estoy para gustos exóticos. Pero acaso de que el kiosco San Francisco tiene gustos para todos. Y eso... se celebra. Bueno, buen provechito, comeremos. Gracias. Comeremos.